Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Como habréis visto por el título del vídeo, hoy vamos a hablar de los portales de empleo que podéis utilizar para buscar trabajo como pedagogos o pedagogas. Antes de empezar, os quiero comentar que hace 2 años subí un vídeo que creo que es muy importante que podáis mirarlo antes de este de aquí, ¿vale? Que justamente se titulaba Cómo encontrar trabajo de pedagogía, ¿vale? Lo voy a dejar aquí arriba y también en la cajita de información. De verdad, por favor, miraroslo porque os comento cosas que son muy importantes a tener en cuenta previamente a buscar trabajo en portales de empleo, ¿vale? Además, por si no lo sabíais, tenéis que saber que yo trabajo en la inserción laboral, inserción y orientación laboral. Entonces, realmente todo lo que voy a tratar en este vídeo es parte de lo que yo hago en mi trabajo con otras personas que buscan trabajo en cualquier sector, ¿vale? Entonces, ojalá os pueda ayudar. Dicho esto, os quiero hablar en este vídeo como si yo te tuviera delante, como si yo tuviera delante una persona que me dice: Leonora, quiero empezar a buscar trabajo de pedagogía y no sé ni por dónde empezar. Antes de mirar los portales de empleo, antes de que encendamos el ordenador, quiero hacerte unas preguntas, ¿vale? Y quiero que las contestes antes de que podamos hacer el otro trabajo, ¿vale? Porque si no contestamos estas preguntas, lo demás no va a servir de nada. ¿Tienes claras todas las salidas laborales que tienen los pedagogos y las pedagogas? ¿Lo tienes claro? ¿Tienes claro cuál es tu objetivo? ¿Sabes a qué te quieres dedicar? ¿Sabes cuál es el ámbito que más te llama la atención? ¿Tienes un plan de acción en la búsqueda de empleo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por dónde vas a empezar? Estas son las preguntas clave que yo hago a cualquier persona que se me sienta delante y me dice: quiero trabajar. Vale. Antes de trabajar, tienes que contestar a estas preguntas. Entonces, contéstalas y si esta parte ya la tienes trabajada, entonces sigue mirando el vídeo. Puedes seguir mirándolo igualmente, pero necesitas la otra parte, porque si no, esta segunda de poco te va a servir. El primer portal que te voy a decir es el más utilizado en el mundo, ¿vale? Entonces, utilízalo porque mucha gente de verdad lo subestima o ni siquiera lo conoce. Y cuando os voy a decir cuál es, os vais a quedar flipando, pero es que realmente es que funciona. El primer portal es el empleo que nos da Google. Sí, sí, es que Google es el primer buscador mundial. Y realmente yo lo utilizo mucho y funciona, ¿vale? Entonces, en el mismo buscador de Google ponemos pedagogía, trabajo y buscamos en nuestra ciudad, ¿vale? Y entonces Google lo que nos hará es un listado de todas las ofertas de empleo de pedagogía, ¿vale? Es muy importante que, aparte de la palabra clave pedagogía, tú conozcas los perfiles profesionales a los cuales nosotros y nosotras nos podemos dedicar. Ejemplo, inserción laboral. Los pedagogos podemos trabajar en inserción laboral. El primero o la primera que me diga que estoy haciendo intrusismo laboral, de verdad, no, no es intrusismo laboral, es que hay psicólogos que pueden trabajar en inserción laboral, hay pedagogos que pueden trabajar en inserción laboral y hay trabajadores sociales que trabajan en inserción laboral, porque el ámbito social es muy amplio y nos da cabida a todos los profesionales. ¿Qué pasa? Que la visión que yo tengo como pedagoga no es la visión que tiene mi compañera psicóloga o mi compañero trabajador social, ¿vale? Entonces, es importante que tú conozcas los perfiles profesionales del ámbito educativo, del ámbito social, del ámbito empresarial y que a partir de allí busques trabajo. Por eso antes te pregunté si tienes claros cuáles son los sectores y a quién te quieres dedicar tú. Porque si tienes claro eso, cuando pongas en el buscador el perfil profesional en concreto, harás una búsqueda de trabajo mucho más detallada y efectiva. El segundo portal de empleo que te recomiendo es LinkedIn. Sí, la verdad es que yo lo utilizo un montón. Creo que es un portal de empleo muy efectivo para nuestra profesión.
Te recomiendo también que tengas un perfil bien hecho, con una buena foto, con un formato bien definido, estructurado, con la información bien puesta, porque las empresas será lo que verán de ti, ¿vale? Entonces, cúrrate un buen perfil de LinkedIn, que puede ser un portal de empleo muy efectivo para nosotros y nosotras, pedagogos y pedagogas. Otro portal de empleo que lo conoceréis seguramente porque es uno de los más famosos aquí en España, pues es InfoJobs. Sí, en InfoJobs también hay trabajo de pedagogía. Tener en cuenta, por favor, lo que os decía antes, no quiero ser pesada, pero es muy importante que aparte de pedagogía conozcamos los perfiles profesionales a los que nos podemos dedicar para ponerlo en el buscador. Y aquí también podréis encontrar diferentes ofertas de empleo. Lo bueno de InfoJobs es que es un portal de empleo en el que tú puedes poner muchos filtros que te ayudarán a hacer una búsqueda de empleo mucho más efectiva. Si no recuerdo mal, a la izquierda puedes poner pues, la ciudad, tu rango salarial, toda información para que, para que las ofertas de trabajo que se filtren sean cuanto más adecuadas a tus necesidades y a lo que tú estás buscando ahora. El cuarto portal de empleo que es muy utilizado, sobre todo por las personas que acabamos la carrera, los estudiantes que estamos a punto de acabar y que contamos con ello, son los colegios oficiales, ¿vale? Entonces, en este caso también os quiero recomendar que os podáis colegiar, que podáis tener en cuenta esta opción, porque al final el colegio oficial pues tiene una bolsa de empleo. Es una manera también para seguir conectados con nuestra profesión, ¿vale? Y al mismo tiempo pues poder aprovechar de las ofertas de trabajo que el colegio oficial nos proporciona. En este caso nosotros en Cataluña pues tenemos el COPEC, que nos permite pues poder encontrar ofertas de trabajo de cualquier ámbito de la pedagogía. El quinto y último portal de empleo que también me gusta mucho para nosotros es Indeed o Indeed. Este portal de empleo reagrupa todas aquellas ofertas obviamente relacionadas con pedagogía, pero también por ejemplo de páginas web que no entraríamos porque no conocemos la página web, no conocemos esa empresa y entonces por desconocimiento no podemos aplicar, ¿vale? Entonces, lo bueno de esta de Indeed es que reúne todas estas páginas web y todos estos portales incluso, ¿vale? Y por último, pero no por menos importante, tres claves fundamentales para que tu búsqueda de empleo sea efectiva. Haz un buen currículum, unas buenas cartas de presentación y sobre todo mucha constancia y paciencia. Buscar trabajo es un trabajo, así que organízate y sé persistente. Si estás en búsqueda de empleo de pedagogía, te voy a dejar por aquí al lado la lista que tengo de vídeos relacionados con el empleo con pedagogía. También tengo otros vídeos relacionados con las entrevistas de empleo, pero eso ya viene después, cuando ya empiecen a llamarte. Y nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido. Si crees que puede servir y ayudar a compañeros de trabajo, personas que conozcas, por favor comparte este vídeo porque me vas a ayudar mucho. Y nada más, nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao.